La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos tienen buenas expectativas de posibles reuniones que serían convocadas por el gobierno para abordar temas de interés productivo. Yo escuché al diputado Gutiérrez un día de esto hablando que se va a abrir nuevamente este diálogo productivo, ojalá, porque es muy importante que el Estado, el gobierno, el sector privado nos pongamos de acuerdo en términos de cómo enfrentar las dificultades que tengamos para la siembra y también así también compartir la buena, ¿verdad?, resultados que obtengamos. Entonces yo veo con mucho, mucho interés y beneplácito que el gobierno reactive nuevamente este tipo de comisiones que funcionaron en un tiempo, hace años, con muy buen suceso, y creo que esto redundaría en un muy buen beneficio para el país en términos de la producción, para el consumidor también, ¿verdad? Mientras más cosechemos, pues más barato le llegue el producto al consumidor, y yo creo que eso se logra teniendo una muy buena sinergia entre nosotros los productores, el gobierno, las industrias también, en este caso las plantas en suelo grano, los mataderos en el caso de la carne, las plantas acopiadoras de leche en el caso de los lácteos. Ahora, es decir, para quedar claro, todavía no tienen estos encuentros, no tienen las reuniones, pero sí están abiertos. Ahí, mira, es que lo que pasa es que nosotros como productores tenemos relaciones con algunos ministerios, tal vez bilaterales para ver algunas cosas, pero lo que entiendo que dijo Wálmaro, se trata ya de formalizar esas comisiones y darle un manejo institucional a ellas mismas, ¿verdad? Oficializar eso y que permita tener un seguimiento más detallado de todo el tema productivo en el país. En cuanto al ciclo agrícola que recién culmina, indica que se reportan leves afectaciones en cuanto a la meta prevista. Siempre aparte es la mayor cantidad producida. Es decir, históricamente nosotros hemos producido alrededor de 2 millones de quintales en aparte. Ahorita vamos a tener un descenso que no hay que preocuparse pues, por el abastecimiento del consumo local. Sí va a afectar un poco incluso las exportaciones, porque recordemos que la principal cosecha que se exporta en frijol es Apante. Pero tuvimos algunos problemas en las zonas de Apante con los primeros periodos del cultivo, que hubo poca agua, estresó la planta y eso va a reducir un poco el rendimiento. Pues de 2 millones aproximados que históricamente hemos producido, puede andar en 1.6, 1.7, ¿verdad? Es una disminución. También afectó la calidad de la semilla, aunque el efecto de la calidad de la semilla no es muy significativo, puede ser un 4, un 5% de las áreas sembradas que afectó a la calidad de la semilla y no germinó. Principalmente el tema del agua fue el que, la mala distribución del agua, ¿verdad? Después llovió y se recuperó. Pero bueno, pues va a disminuir un poco, pero es satisfactoria, sí, la producción. Marcos Medina, Noticias 12.